Vamos a iniciar esta entrega con el ministro de Defensa, Máximo William Muñoz Delgado, quien afirmó que existe la creencia errónea por parte de la comunidad internacional y de algunos sectores de la sociedad de que las repatriaciones que realizará el país luego de que vence el plazo para que los extranjeros se regularicen serán de forma incorrecta. Paloma Félix, en directo con nosotros, nos amplía. Paloma. Saludos, así es, efectivamente, en ese sentido el ministro de Defensa afirmó que el personal de las Fuerzas Armadas que dará soporte para realizar este proceso a la Dirección General de Migración está altamente capacitado, incluso tiene más de 6 meses de entrenamiento. Un proceso calmado, un proceso correcto, un proceso con todas las leyes, con todos los estamentos que están establecidos. Aseguró además que las repatriaciones que se están haciendo actualmente es de nacionales haitianos ilegales que han entrado últimamente al país. Los que están entrando ilegalmente hoy no se pueden someter a ese proceso. Entonces, lo que se están devolviendo, ¿verdad?, son los que están ingresando nuevos. O sea, el que está aquí es que tiene que regularizarse, el que está aquí en territorio. Porque no podemos tampoco permitir que se nos lleven el territorio de nacionales haitianos que están llegando hoy para regularizarse. Eso es falso. Sobre la cantidad específica de nacionales haitianos que han sido repatriados en los últimos meses por el Ministerio de Defensa, el ministro afirmó que es un dato confidencial, por lo que se rehusó a ofrecerlo. Es toda la información. Por el momento, retorno con ustedes.